quiero entrar al equipo de soccer. El otro día me pareció. Me dijeron que usted era el encargado del equipo de fútbol. Quiero pertenecer al equipo. Lo siento, pero en esta escuela no tenemos equipo de fútbol. Super 11, la película. Arriba solo es el principio. Vamos todos, hay que empezar. Deja a un lado el pesimismo. Haz que tu genio sea distinto. Sí, tú eres el lobo de la cancha. Le dará fuerza a tu valor. Allá en la cancha, no llores, busca la revancha. Sí, y si solo sientes rabia, cambia el sentimiento a poder. Y suba, llora, solo hazlo ahora, luego sueña, realiza, pero esto con prisa, lucha siempre, pero esto consciente, tu espíritu guerrero te dará consuelo. Es como un samurái que viene herido, por dentro como roble sostenido, que no va a darse por vencido, y es un campeón. Solo es el principio. Vamos arriba, no estés frustrado. Debes tener fuerza de luchador. La energía es tu combustible. El mundo es tuyo y está a tus pies. Vas a lograrlo, yo lo sé. Ya no temas lo desconocido. La meta hay que alcanzar, solo tienes que lograrlo. Arriba, arriba, solo es el principio. Vamos todos, hay que ganar. Madame Trib, eres el único capaz de guiar a nuestro ejército. Ahora observa con atención. Este es el enemigo al que debes derrotar. Amigos, vamos a jugar fútbol. Esa frase es como un conjuro maligno. Revolucionarios, ahora una ideología temible sobre el fútbol soccer está dispersándose por el planeta Tierra. Si no hacemos algo, las almas de los niños que cuidarán del futuro serán arrebatadas por este deporte y su cuerpo se debilitará. El origen de este horrible mal es este jovencito. Su nombre es Endo. Todo esto se remonta a hace 80 años en el torneo de fútbol Frontera. Cambiaremos la historia con nuestras propias manos. Almirante Hibiki. Oh, Bausen. Le informo que tenemos todo listo. ¡Perfecto! Compañeros, manos a la obra. Llevemos a cabo la operación Relámpago Destructor. Muy bien, a practicar. ¿Qué pasa, muchachos? Hace mucho que no practicamos fútbol. ¿Y te dieron permiso de jugar en el campo? ¿Ah?
A partir de ahora negociaré con el equipo de rugby. Debí suponerlo. Lo único que conseguirás es que se burlen de ti. Tal vez en la cancha de tenis podremos jugar los siete, ¿no crees? Tienes razón. ¿Por qué no esperamos a que el campo esté disponible? Ese campo nunca está libre. ¡Nosotros somos el club de fútbol! ¡El campeonato de fútbol frontera! ¡Quiero jugar en ese torneo! ¡Vamos, Omeo Kajanda! No, olvídalo. ¡Kabeyama! ¡Primatsushido! ¡Necesitamos más jugadores para participar en el torneo! ¡Oh, ya perdí! ¡Qué lindo! ¡Dispara! ¡Cállate! ¿Qué pasa? Entraron a este club porque iban a jugar fútbol y si no juegan, de nada sirve que vengan al club todas las tardes. ¡Ay, no! No entiendo por qué se enfada así. De nada sirve esforzarse. Además, dicen que desintegrarán al equipo. ¿Qué? ¡Endo! ¡Hola, Aki! Perdóname, no pude conseguir el permiso para jugar. Será después. ¿Y los chicos? De perezosos, como siempre. Les iré a decir que se pongan a practicar. Déjalos. Verás que pronto saldrán y se animarán a entrenar. Ya que en el fondo a nuestros amigos les encanta jugar fútbol. ¿Irás a practicar en la cancha cerca del río? Endo, no importa si tus oponentes son alumnos de primaria. Bueno, en realidad son muy buenos jugadores. Una vez que los veas, ¿entenderás? No, así no. Debes concentrarte más. Inténtalo de nuevo. Muy bien, cambio. Es el turno para Yota y Terasaka. Lancen el balón con fuerza. ¡Sí! Bien, el siguiente. ¡Observa mi técnica especial! ¡Ayana! ¿Quién fue el que arrojó este balón? Disculpa, ¿estás bien? No fue su intención. ¿Podrías devolvernos el balón? ¡Endo! ¡Endo! ¿El balón? ¿Te refieres a esto? Oye, por lo que veo eres de la secundaria Raymond. Son un insignificante club de fútbol sin jugadores. ¡Qué aburrido! ¿Te diviertes jugando a la pelota con los chiquitines? Oye, Yasui, ¿qué te parece si le das una pequeña demostración? Buena idea. Vamos a darle una lección. ¡Ahí va! ¿De casualidad no te gustaría entrenar conmigo? Oye, espera. ¡Espera! Parece que estos tipos aún no han llegado. Los encargados de la limpieza de la cafetería, reúnanse en la entrada, por favor. Repito, los encargados de la limpieza de la cafetería, Noengi, reúnanse en la entrada. Disculpa, ayer no pude presentarme correctamente. Todos me conocen como Endo. Soy el capitán del equipo de fútbol. Soy el portero. ¿No te gustaría jugar? La secundaria Kidogawa es reconocida por sus jugadores. Ahora entiendo por qué tu tiro fue fenomenal. ¿Qué pasa? Hace poco renuncié al fútbol. ¿Renunciaste? ¿Y por qué lo hiciste? Por favor, déjame en paz. Endo. El profesor Fuyukai dijo que te presentaras en la dirección, por favor. ¿Y por qué? Parece que se trata de algo importante. No sé por qué, pero esto no me agrada. ¿Qué tal si habla de la desintegración del equipo? ¿Desintegración? Yo también escuché ese rumor. Debe ser una broma. No permitiré que eso pase. Disculpen. Me dijeron que viniera. ¿Qué necesitan? Solo queremos decirte que después de mucho tiempo de espera, por fin tendremos el partido de práctica. El oponente será el Instituto Imperial. ¿El Instituto Imperial? ¿Se refiere al equipo de fútbol más temible de todas las escuelas?
Desde hace 40 años, ese equipo ha sido el ganador del torneo Fútbol Frontera. Supongo que ya lo sabías. ¿Por qué están interesados en jugar con nosotros? Me da gusto saber que enfrentaremos a un fuerte oponente. Pero solo somos 7 miembros en el equipo. ¿Y por qué no consigues más jugadores antes del partido? ¿Qué? En caso de que pierdan el partido con el instituto o no reúnan a los jugadores, el equipo se desintegrará. Ya está decidido. ¡No, eso no es justo! Verás, esta decisión fue tomada por la mesa directiva y el director. Además, no hay presupuesto para mantener a un club que se encierre en una bodega. ¿Qué dices? Por favor, Endo. La señorita Natsumi es la que nos informa de las decisiones de la mesa directiva. ¿Estás loco? ¿Y aceptaste que nuestro equipo participara? ¡Sí! ¡No desintegrarán el club! ¡Hallaré la manera de reunir a los 11 jugadores! ¡Pero se trata del Instituto Imperial! ¡Es inútil! ¡Jamás les ganaremos! ¡Nos darán una paliza y seremos el hazmerreír! Desafortunadamente, desintegrarán a nuestro club. ¡Ya me estaba encariñando con este cuarto! ¡Escúchenme! ¡Si realmente aman el fútbol, cualquier sueño puede hacerse realidad! ¡Aún no ha sucedido nada! ¡Pienso que es muy pronto para resignarse! ¡Está prohibido rendirse! ¡Necesitamos jugadores de fútbol! ¡Acéptenlo! ¡Son ridículos! Ya veo. El club de fútbol... Kasemaru, yo sé que sueñas con ser el mejor. Si estás interesado, por favor, avísame. Después de clases, nosotros estaremos practicando cerca de la Torre de Metal. Ah, puedes venir a ver la práctica. Bueno, te esperamos. Sí, pero me refería a ser el mejor atleta. ¿El club de fútbol? Ten por seguro que yo no entraré. En caso de que no reúnan a los jugadores suficientes, ven a pedírmelo de nuevo, ¿sí? ¿Si falta uno? Así es. Para que digan que el gran anteojo salvó al club de fútbol. Será algo fascinante, ya lo verás. ¡Qué bien! ¡Oye, tú! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Me encontró! ¿Quieres entrar al equipo de fútbol? Es cierto. Debo fingir que pertenezco a su época. Actúa como si nada. ¡Vamos a jugar fútbol soccer! ¡Jugaremos con rivales muy fuertes! ¡Anímate! No te preocupes. ¡Sé que no me defraudarás! ¿Eh? Espera, ¿que no te defraudaré? ¿A qué te refieres? Regresa a la imagen. Sí, enseguida. ¡Deténlo! ¿Ya viste a ese joven que está al lado de Endo? La última vez que investigamos esa escena, él no estaba. Es la primera vez que lo veo. Lo investigaremos. Ese niño llamado Endo me resulta muy peculiar. ¿Cómo es posible que puede influir de esa manera hacia las demás personas? Seguramente se trata de un conjuro revolucionario. ¿Este lugar? Desde pequeño, este sitio se ha convertido en mi lugar favorito. Por cierto, te aviso que pronto tendremos un partido de práctica con el Instituto Imperial. Pero somos muy pocos en el equipo. Estoy haciendo lo posible por invitar más gente, aunque nadie ha estado interesado. ¿Podrías considerar mi invitación de nuevo? Me gustaría jugar contigo, Goenji. Si unimos fuerzas, seríamos el mejor equipo. No quiero que me vuelvas a hablar. ¿Y por qué ayer en la práctica pateaste el balón? No me molestes, ¿quieres? ¡Muy bien! ¡A entrenar! Ah!
entrenamiento me pareció infernal. Kazemaru. Tu entrenamiento es bastante raro. Sigo las indicaciones. No puedo leerlo. ¿Y tú puedes descifrar esto? Claro. Ahí dice cómo debes de tener los goles. Mi abuelo fue quien escribió eso. ¿Tu abuelo? ¡Claro! Su equipo era mucho más veloz y superior al Instituto Imperial. Así que pensé en dominar cuanto antes la técnica especial que mi abuelo descubrió para detener los goles. Ya veo. Estás decidido a ganarle al Instituto Imperial. Así es. ¿Qué quieres? Te felicito, Endo. Cuenta conmigo. Gracias, eres genial, Kazemaru. Yo entraré al equipo. ¿Ustedes qué deciden, chicos? ¡Hola! ¡Namika! ¡Capitán! ¡Te encuentras bien! Con ese entrenamiento te cansarás antes de poder jugar el partido. Descuida, estoy bien. Parece que tus amigos te estuvieron observando mucho antes de que yo llegara aquí. ¿Qué? Cuando vimos que estabas invitando a más jugadores en otros clubes. Te seguimos. Al verte entrenar de esa forma tan estricta, conmoviste nuestros corazones. Capitán, quiero participar en ese entrenamiento especial. Yo también. Estoy contigo, capitán. ¿Dejarás que entrenemos contigo? Por supuesto que sí, amigos. Nada me dará más gusto que eso. ¡Sí! ¡Amigos, estoy muy feliz! Voy a presentarles a un nuevo compañero. Él nos ayudará en este partido. ¡Skusuke Matsuno! Hola, mucho gusto. Si quieren, pueden llamarme Max. Es genial, pero solo somos 9 jugadores. No, somos 10. Oye, Kido, ¿por qué debemos jugar con un equipo tan débil como este? Dudo que este partido nos sirva de algo. Para tu información, el líder es quien decide eso. Nosotros solo obedecemos órdenes. ¡Profesor Killard! El Instituto Imperial acaba de llegar. Después de analizar la situación, no he visto ninguna anormalidad por el momento. Eso es todo. Seguiré con mi observación. Ten mucho cuidado, Canon. Aún no estamos seguros de lo que es capaz de hacer el director Hibiki. ¡Entendido! Canon, cuídate mucho. Bien, comencemos. Con el fútbol imperial. ¡Estoy listo! Y su poder son impresionantes. Este es el fútbol del instituto, el cual ha dominado los primeros lugares a nivel estudiantil. ¿Será esta una prueba de sus técnicas secretas? Pobre. Los Super 11 están perdidos. ¿Será esta su última derrota? ¡Capitán! ¡Endo! Lo siento, amigos. No pude detener ese gol. Ese ataque era muy rápido. No tuviste oportunidad. ¡Jamás alcanzaremos su nivel! ¿Qué están diciendo? ¡Apenas comenzó el partido! ¡Vamos, no se rindan! Y el árbitro da el silbatazo. La escuela Raymond está en desventaja. El primer tiempo termina 10-0 a favor del instituto. Muchachos, pobres, están muy cansados para hablar. ¿De qué están hechos estos sujetos? No entiendo por qué razón no se agotan. Es obvio.
ya que ellos no se han ejercitado. Es verdad, parece como si estuvieran burlándose de nosotros. ¡Rayos! ¡No permitiré que esto quede así! ¡Hay que hacerlos correr hasta que se cansen! ¿Que se cansen? ¡No, eso es inútil, Capitán! ¡No sé si pueda resistirlo! Sí, yo tampoco puedo correr. ¡Vamos, chicos! ¿Qué les sucede? ¡Todavía falta el segundo tiempo! ¿También jugaremos el segundo tiempo? ¡Ay, no le veo el caso! Debí suponerlo. Este partido era demasiado para nosotros. ¿Qué están diciendo? ¡Hay que jugar! ¡Tenemos que intentarlo hasta el final! ¡O no sabremos qué equipo se llevará la victoria! ¿No es así? ¡Hey, amigos! Ese niño aún sigue con sus disparates. ¿Cómo puede mantener su confianza en un partido donde no puede ganar? Simple, porque aún no piensa en la derrota. ¿Y bien, obtuviste algo? No, aunque estamos seguros que ese joven misterioso no pertenece a esa época. Al parecer es el único individuo al que no le afecta el paso del tiempo. Me lo imaginaba. Necesito que investigues más sobre ese jovencito de procedencia desconocida. A partir de este momento vamos a utilizar nuestros medios para cambiar la historia del pasado. ¿A qué se refiere? Dentro de unos minutos, la presencia de un joven llamado Suya Goenji influenciará enormemente a Endo. Si él no juega en el partido de entrenamiento, habrá un cambio radical. Ya verán a lo que me refiero. Muy bien, comienza el segundo tiempo. El Instituto Imperial lleva una ventaja abrumadora. Veamos cómo responden los Super 11. El Instituto Imperial da la patada de salida. Aquí vamos. Activen Zona Mortal. Para que ese sujeto salga a jugar. ¡Zona Mortal! Continúen así hasta que ese sujeto salga. Anda, sal. Sal ahora mismo. De lo contrario, nos encargaremos de darle una paliza al último sobreviviente. ¡Esos sujetos! ¡Están locos! ¡Ya no quieren anotar goles! ¡Lo que quieren es hacer pedazos a Endo! ¡Deben estar bromeando! ¡A esto no se le puede llamar fútbol! ¡Soccer! ¡Kazemaru! 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 ¡Endo! Yo me encargaré de que esto acabe. No importa lo que suceda, yo protegeré esta portería. Pues te diré que no haces muy bien tu trabajo. ¡Aquí vamos! ¡Tiro de los 100 golpes! ¡Hallaré la manera de detener este tiro! Tendrá que hacer la patada de salida. El único que está de pie es Anteojos. ¡Ah! ¡No, no! ¡Ya tuve suficiente! ¡Increíble! Anteojos se quitó la camiseta con el número 10 del equipo Raymond. Ahora los Super 11 se han quedado con solo 10 jugadores. ¡Qué humillación! Es inútil. ¡Qué vergüenza! No pudieron anotarnos un gol en todo el partido. No es posible que nuestro equipo no logre anotar ni siquiera un gol. Lo sabía, nuestro equipo es demasiado débil. ¡Aún no! ¡Termina esto! ¡Aún no! ¡Aún no! ¡Termina esto! Yuka amaba el fútbol soccer. Lamentablemente se accidentó cuando iba a apoyarme en las finales. Ella aún sigue en coma. Por eso hice un juramento. No volveré a jugar hasta que despierte. Sin embargo,
Al ver el gran esfuerzo de Endo, no podía quedarme de brazos cruzados. Solo por esta ocasión, Yuka. Disculpa a tu hermano. ¡Gol! ¡Este es el gol número 20 del Instituto Imperial! Hermano. ¿Ah? Yuka, ¿qué haces aquí? ¡Imposible! ¡El enemigo se adelantó! Hermano, no vayas a jugar. Hermano, ¿acaso ya se te olvidó? Yo tuve ese accidente por culpa del fútbol. No me digas que vas a jugar ese horrible deporte. Tú sabes cuánto lo detesto. Responde, ¿quién eres? Hermano, soy yo. ¿Por qué no me reconoces? No es cierto. Porque Yuka siempre se sintió orgullosa de que jugara fútbol. ¡Yuka jamás odiaría este deporte! ¡Al equipo de fútbol! Descuide, profesor. No afectará en nada. El instituto está de acuerdo con el cambio de jugadores. Como árbitro, también lo autorizo. ¡Goengi! ¡Qué bueno que viniste! ¿Estás bien? Gracias. Aunque tardaste mucho en llegar. ¡Goengi ha reemplazado anteojos! Ahora la escuela Raimon tiene un nuevo número 10. Por fin podremos llevar a cabo nuestro objetivo. Ya entendí. Es el jugador clave. ¡Activen la zona mortal! ¡Zona mortal! ¡Muy bien! ¡Goengi comenzó a correr! ¡Sin seguir a ninguno de sus compañeros! ¡Parece que él solo enfrentará al Instituto Imperial! ¿Qué haces? ¿Acaso piensa escapar como lo hizo anteojos? Es verdad. Hace esto porque confía en mí. Sabe que puedo detener este gol. Y una vez que lo haga, recibirá de nuevo el balón. ¡Mano fantasma! ¡Lo detuvo! ¡Detuvo el tiro del Instituto Imperial! ¡Vamos, Goengi! ¡Y ahora pasa el balón a Goengi! ¡Tornado de fuego! ¡Ese debe ser el increíble tornado de fuego! ¡Qué bien! Atención, el Instituto Imperial ha decidido retirarse. Por lo tanto, se termina este partido. Fracasamos. Nunca imaginé que Shuya Goengi se dejaría influenciar por el conjuro mágico de Endo. Qué extraño, ese jovencito aún no ha hecho ningún movimiento. Sigan con el plan. ¿Quiere que enviemos a los ogros? No, ellos son nuestra carta triunfal. Lo más prudente será utilizar los medios que existen en esa época. De acuerdo. Después de esto, la secundaria Raimon va a participar en el torneo de fútbol frontera. ¿Cuál es la estrategia que recomienda? Los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento. Tal y como le sucedió a la hermana menor de Shuya Goengi. ¡Vamos, amigos! Si queremos llegar al torneo de fútbol frontera, tenemos que ganar todos los partidos de las preliminares.
は走るコース変えて砂浜を裸足で走ろうぜさあ出かけようみんなで海へ悲しみなら忘れ物してよし濡れた海板流れた涙乾かす夏の太陽 Yo 一体全体どうしたってんだ暗い顔してらしくねえな金猫持って踏ん張るなって一人で何でも頑張るなって悩んでも時間の無駄下を向いたって始まらねえいつもみたいに強気な¿Otra vez tú, niño? Así es, otra vez soy yo. No importa cuánto lo intentes, mi respuesta será la misma. Entonces lo reto a un desafío. ¿Dijiste desafío? Así es, el detective ya me contó todo. Usted jugaba como portero. Oh, qué barbaridad, la harina subirá de precio. ¡Oye! Si usted es un portero, puede detener cualquier balón, ¿cierto? Me contaron lo que sucedió. Entiendo que no pudieron jugar ese día, pero no es el fin. ¡La vida continúa! ¡No se resigne! Ah, ¡qué niño tan insolente eres! ¡Acepte el reto! ¿Que acepte el reto? ¡Claro! ¡Quiero que conozca mis habilidades! Oh. Usted tendrá 3 intentos. Y si yo los detengo, se convertirá en nuestro entrenador. Eres muy confiado, chiquillo. ¡Bien! ¡Listo! Su poder es impresionante. No cabe duda que era un Super 11. ¡Detuve! ¡El primer tiro! ¡Te felicito! No te confíes demasiado. Si no detienes el siguiente tiro, nunca llegaré a ser tu nuevo entrenador. ¡Lo sé! ¡Quiero que lo demuestres!
Esa es la técnica de la mano fantasma. ¡Vamos a las finales de distrito! Jugaremos contra el Instituto Imperial y verán el resultado de nuestro entrenamiento. ¡Sí! Se nota que estás feliz. El señor Hibiki reemplazó al profesor Fuyukai como el entrenador de Raimon. ¡Dueño de Rai Rai Ken! ¿Qué quiero decir? ¡Entrenador Hibiki! Solo les diré algo. Tienen que dar su mejor esfuerzo para que no haya remordimientos. ¡Sí! ¿A qué has venido, Kido? Líder, hoy será la gran final. Quiero competir de una manera justa ahora que la escuela Raimon se ha vuelto más fuerte. El Instituto Imperial tiene este partido ganado. ¿A qué se refiere, líder? Recuerda muy bien estas palabras. Solo los mejores líderes tienen la victoria asegurada. Con permiso, líder. Estamos en las finales de distrito rumbo al torneo de fútbol Frontera. Raimon y el Instituto Imperial aparecen en la cancha de juego. ¡Oh, no! ¿Pero qué significa esto? Ha ocurrido un terrible accidente. Unas vigas de metal cayeron repentinamente donde estaba la escuela Raimon. ¡Qué tragedia! Imposible. No puedo creer que llegaran tan lejos. ¡Qué tragedia! Las vigas se incrustaron en la cancha. ¿Será el fin de la escuela Raimon? ¡Increíble! ¡El equipo está sano y salvo! ¡Ninguno de ellos está lastimado! ¡Se trata de un milagro! Comenzará el partido y no debíamos movernos. Esta era la trampa a la que se refería Kido. Volvimos a fracasar. No pensé que Kageyama fuera tan ingenuo. Kageyama era un tipo muy influyente, pero me cuesta trabajo creer que no haya podido expulsar a Endo. Eso significa que no podemos confiarnos. Es un oponente fuerte. Veamos quién será el ganador de las finales de distrito. ¿Será el Instituto Imperial o la escuela Raimon? El primero en atacar es la escuela Raimon. ¡Sobeoka! ¡Estoy listo! ¡Dragón! ¡Tornado de fuego! ¡Barrera luminosa! ¡No llegarás a la portería! ¡Kido hizo un taconazo para burlar a Kabeyama! ¡Ahora enfrentará a Endo! ¡Endo! ¿Será el primer gol para el instituto? ¡Oh, es Goenji! Goenji regresa de inmediato a la portería para bloquear el tiro de Kido. ¡Oh, parece que Kido se lastimó el pie! ¡Kido! Juro por mi equipo que ganaré este partido. ¡Pingüinos imperiales! ¡Tiro doble! ¿Qué es eso? Jamás había visto algo parecido. Se trata de un gran tiro y se acerca cada vez más a la portería de Raimon. ¡Estoy preparado, Kido! ¡Mano fantasma! La técnica especial de esta escuela fue capaz de derrotar la mano fantasma de Raimon. Endo, anotaré otro gol para ganar este partido. Kido patea el balón y... ¡Miren eso! La defensa de Raimon se ha concentrado en la portería. ¡Zona mortal!
consiguió! Realizó un gran sacrificio para su equipo. Kenny cobra el tiro de esquina. El balón va hacia Kido. Pero él le da un pase a Sakuma y se lo devuelve. ¡Doble! Otra nueva técnica se dirige a la portería de Endo. ¡Puño explosivo! Endo ha comenzado a dar varios golpes para parar ese ataque. Raimon también tiene técnicas nuevas que mostrar. ¡Impacto dragón! Mi barrera luminosa lo detendrá. La barrera luminosa es solo un muro de luz. El problema es que es muy débil. Si el balón es rechazado al ser lanzado a distancia, imagino que el remate funcionará. ¿Qué? ¡Y destruirá el muro! ¡Tornado Dragón! ¡Gol! ¡Raimon empata el partido! ¡Qué bien! ¡Pingüinos imperiales! ¡Tiro doble! Lo detendré pase lo que pase. ¡Mano fantasma! ¡La mano fantasma se está agotando! ¿Acaso el tiro doble de pingüinos imperiales será imposible de derrotar? ¡Endo! ¡Ah! ¡Endo sigue luchando! Si no la detiene ahora, será otro gol para el Instituto Imperial. ¡No deja que este balón entre! ¡Tengo que detenerlo! ¡Ya! ¡Increíble! Endo está utilizando ambas manos para fortalecer su mano fantasma. ¡Y lo detuvo! ¡Bien hecho, Endo! ¡Capitán! ¡Y ahora, ataques! Endo protegió nuestra portería. ¡Por eso, toma esto! ¡Llevaremos este balón a la portería! ¿Será un balón perdido de Raimon? ¡Mega barrera luminosa! ¿Cómo? ¡Endo apareció a espaldas de Kageyama! ¡Relámpago uno! ¡Eso es! ¡Lo logramos! ¡Qué bien! ¡Fue gol! ¡Qué buen gol! Gracias a la ayuda del portero Endo, el equipo de Raimon anota el gol que necesitaban para obtener ventaja. ¡Y se termina el juego! De escuela, Raimon gana. Después de 40 años, el Instituto Imperial pierde su primer partido. Ahora jugarás a nivel nacional. Sí. Y nos esforzaremos en el torneo por ustedes. ¿Mm? Oye, Endo, ¿acaso no lo sabes? ¿Ah? El Instituto Imperial también participará a nivel nacional, ya que el ganador del año pasado tiene un pase automático al torneo Fútbol Frontera. ¿Qué? Mi misión como capitán era convertir al Instituto en un equipo invencible. Sin embargo, tenemos un nuevo objetivo que cumplir. ¿Nuevo objetivo? Así es, recuperaremos nuestro honor en los partidos a nivel nacional. Ya veo. Competiremos una vez más contra el Instituto Imperial. Para todos los amantes del fútbol, finalmente ha llegado el día. Nos encontramos en el estadio de Fútbol Frontera. Continuamos con el bloque de canto, la secundaria Raimon. Y ahora, el equipo ganador del año pasado que tiene pase automático, el Instituto Imperial. Con ustedes la última escuela, la cual tiene una participación especial en nuestro torneo, la secundaria Zeus. Debido a que tuvo algunos compromisos pendientes, estará ausente durante la ceremonia de inauguración. Y estas son todas las escuelas que competirán por el primer lugar del torneo. ¡Técnica secreta del ninja! ¡Remolinos! ¡Cerro!
¡No me digas! ¿El ganador? ¡Genial! 10-0. Fueron derrotados por la secundaria Zeus. El Instituto Imperial no pudo defenderse. Y como mi hermano estaba lesionado, no salió a jugar. Cuando quiso salir, vio que todos sus compañeros estaban tirados en la cancha y tuvieron que cancelar el partido. Kido, confiesa, ¿te sientes frustrado? ¡Por supuesto! ¡Quiero derrotar a la secundaria Zeus a como dé lugar! ¡Pues hazlo! El Instituto Imperial ha renunciado al torneo Fútbol Frontera. ¿Entonces te quedarás con los brazos cruzados, Kido? Escucha, hay una manera de resolverlo. Tengo entendido que tú solo ves a Endo como un rival más. ¿Serías capaz de verlo como un compañero de equipo? ¡Senbayama obtiene el primer punto de ventaja! ¡Este gol es muy importante! ¿Ah? Lo sabía, es inútil. ¿Vamos a perder contra este equipo? Oigan, muchachos, ¿qué les sucede? ¿Por qué esas caras? No me digan que ya se resignaron y no harán nada al respecto. ¡El partido todavía no se termina! ¡Domon! ¡Kurimatsu! ¡Kasemaru! No cabe duda que necesitamos más técnicas especiales. ¡Aún contamos con una! Y no quiero que consideren técnicas como la veleta de fuego o el gol relámpago 1. Nuestra verdadera técnica especial es mantener las esperanzas hasta el final. Mantener la esperanza. Desde que jugamos contra el Instituto Imperial hemos hecho eso. Con la escuela sobrenatural, con la secundaria salvaje, contra la secundaria gris, con la secundaria de otakus y hace poco con la secundaria ninja. ¡Rendirnos a estas alturas sería algo absurdo! No me resignaré, ya que si lo hago, todo esto se acabará. ¡Compañeros, este no es nuestro estilo de fútbol! ¿Nuestro estilo de fútbol? ¡Endo! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Endo! ¡Capitán! ¡Endo! ¡Endo! Con que a esto se refería. Jugar con Endo implica no perder las esperanzas. ¡Esa es la verdadera fuerza de Raimon! ¡Y Endo se adelanta! ¡Este es el último intento que Raimon tiene para atacar! ¡Les demostraré nuestro fútbol! ¡Kido! ¡Relápago! ¡Destructor! ¡Bien! ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿No me recuerdas? Ese chino, sí. Ahora, con la ayuda del mago del campo que ha regresado de Estados Unidos, Raimon se ha convertido en un equipo muy poderoso. ¿Se trata de una nueva técnica? ¡Triple pedazo! ¡Ahí va! ¡Cómo! ¡Triángulo Invencible Z! Es un enemigo temible. Nuestra misión es hacer pedazos al equipo de la escuela Raimon. Ellos están bajo los efectos del conjuro de Endo. Baushen, vamos a la segunda fase de Relámpago Destructor. Lleva a cabo la Operación Ogro. A la orden. Director Hibiki, ¿ya obtuvieron información sobre aquel joven misterioso en el cual estaba interesado?
Mejor olvídalo. Después de todo, no ha hecho nada en todo este tiempo. Equipo Ogro. ¿Están listos? Cuando guste. ¡Al ataque! Como miembros de la Academia Ogro, su deber es cambiar la historia para bien. Entendido. ¡Equipo Ogro, en marcha! Compañeros, cambiaremos al mundo usando nuestro propio estilo de fútbol. Juntos lograremos una nueva realidad en la historia para un mejor futuro. ¡Ah, qué estremecedor! En las preliminares del torneo Fútbol Frontera, los resultados del juego entre el equipo Zeus y la Academia Ogro son indescriptibles. Ni siquiera los dioses los derrotaron. Nosotros somos ogros. Ogros que devoran a los dioses. ¡Operación Ogro! ¡Primera fase! ¡Completa! La Academia Ogro. Son mucho más fuertes de lo que pensaba. No puedo quedarme así. Impresionante. La capacidad que tiene la Academia Ogro en el fútbol es magnífica. Se equivocan. Esto no es fútbol soccer. Más bien son parte de fuerzas especiales, las cuales recibieron uno de los entrenamientos más arduos. ¡Endo! ¿Qué sucede, Kazemaru? Zeus. El equipo de Zeus perdió 36-0. ¿Eh? ¡No es cierto! ¿Es una broma? Ellos jamás permitieron que nosotros anotáramos un gol. Su defensa es muy fuerte. ¿Y quién ganó? Fue la Academia Ogro. ¿La Academia Ogro? No recuerdo haber escuchado de ellos en la inauguración. La Academia Ogro. Y después de una larga espera, veremos esta gran final del torneo Fútbol Frontera. La Academia Ogro contra Raimon. Aquí se decidirá quién será el mejor. Primero tenemos a la Academia Ogro, quien obtuvo una enorme ventaja de goles en el partido contra Zeus. Y la secundaria Raimon, que es la favorita de muchos. Pronto veremos este gran juego. Muy bien, amigos, esta es la final. Nuestro objetivo es ganar. ¡Hagamos nuestro mejor esfuerzo! ¡Son ellos! ¿Qué es eso? ¿Qué sucede? ¡Miren! ¿Ah? ¿Qué demonios es eso? ¡Por todos los cielos! ¿Qué es esto? En tan solo unos segundos, el Estadio Frontera tomó una forma escalofriante. ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Miren eso! ¡Profesor Killer! ¡Son los ogros! Sí, ya nos percatamos de eso. ¡Necesito irme! No, espera un poco más. Aún no tengo todo listo. ¡No me diga eso! Soy el capitán de la secundaria Raimon. Tú debes ser Endo. Así es. Mi nombre es Badab Thrip. ¡Que sea un buen partido! ¡Que gane el mejor! Patrañas. ¿Ah? No pienso ser amable en el campo de batalla. ¿Ah? ¿Campo de batalla? ¡Listos para pelear! ¡Dispérsense! Endo, hay que tomar nuestras posiciones. Sí. Ha llegado el momento. Con esta legendaria batalla, el mismo Endo terminará odiando el fútbol soccer. Pronto le demostraremos lo absurdo que es ese deporte tan primitivo. ¡Acaben con esos terribles pensamientos! Equipo Ogro, comiencen la batalla. Entendido. ¡Inicia segunda fase! ¿Ah? ¡A jugar! Sí. ¡Raimon avanza con gran energía! ¡Kido! ¿Qué pasa? ¿Por qué hacen eso?
¡Cielos! ¿Qué está pasando aquí? ¡La Academia Ogro no se ha movido! Mientras que Raimon va directamente a la portería sin que nadie los detenga. ¡Perfecto! ¡Les demostraremos quién manda aquí! ¡Anota! ¡Someoka! ¡Lástima! ¡Someoka no pudo anotar! ¡El jugador Sandayu detuvo la jugada! ¡Es mío! ¡Kasemaru le roba el balón a los ogros! Sus movimientos eran muy distintos cuando jugaron con Zeus. ¿Van a jugar o no? El balón es de ellos. ¿Por qué no vienen a recuperarlo? ¡Muchachos, no se preocupen! ¡Sigan avanzando! ¡Sí! ¡Goenji, recíbelo! ¡Bien! ¡Tú puedes! ¡Oh, no! ¡Coraje, roba el balón! ¿No puede ser otra vez? Estuvo cerca. Era una gran oportunidad. Aún así, esto es muy extraño. Raimon vuelve a quedarse con el balón. ¿Qué clase de estrategia es esa? ¿Qué demonios están haciendo? ¡Todo esto es muy extraño! ¡No entiendo! ¿Por qué ni Goenji ni los demás se atreven a tirar? Todos están angustiados porque no pueden atacar. ¿Por qué la Academia Ogro no se mueve? ¡Y termina el primer tiempo! 0-0. Raimon era quien había destacado más, sin embargo, no logró anotar ni un gol. Nadie imaginó que terminaría así el primer tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué esos sujetos no hacen nada? Se ven sospechosos. Siento como mi corazón está a punto de explotar. ¡Qué coraje! ¡No soporto su conducta! Pero tuvieron muchas oportunidades para anotar, ¿no lo crees? ¡Es cierto! ¿Por qué no intentaron meter un gol? Porque no pudimos. ¿Eh? Esa no era la impresión que daban. Someoka, tal vez fuiste muy flexible con ellos. No estoy seguro. Hay algo que no me queda claro. Amigos, entiendan. No hay forma de atacar. Y eso no es todo. No hay manera de llegar a la portería. Usaremos cualquier medio para llegar a la portería. Pero si hacemos eso, cometeremos faltas. Quiero que mi equipo obtenga la ventaja. No sé ustedes, pero esto no me agrada. No me gusta este fútbol. ¿Kameyama? ¡Tenemos que ser fuertes! Sé cómo se sienten. Durante el primer tiempo, esto no parecía un partido de fútbol. Ni siquiera yo puedo decirlo bien, pero... ¡No quiero esa actitud durante el segundo tiempo! Es verdad, no podemos salir a la cancha sintiéndonos así. Pero, ¿qué podemos hacer? Se sienten inseguros. Es la estrategia perfecta para que comiencen a sentir un gran repudio hacia el fútbol. Hiciste un buen trabajo. Pasaremos a la siguiente fase. ¡Profesor Killard! ¿Aún no? Aún faltan dos personas. Por favor, espera un poco más. Y aquí está la patada de salida del segundo tiempo. El marcador sigue en ceros. Veamos si aún continúa la misma tensión del primer tiempo. ¡Ahora el equipo Raimon permanece inmóvil! ¡Y Raimon hace su primer movimiento! ¡Es tuyo, Ichinose! ¡Endodamon! Super técnica. Se trata de un tiro largo y se dirige directamente a la portería de la Academia Ogro. ¡Martillo relámpago! ¿Cómo? Zagober, el portero de la Academia Ogro, detuvo el ataque de Raimon. Bueno, lo intentamos. Sí,
¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Sí! La tercera fase inicia ahora. ¡Defensa! ¡Lluvia mortal! ¡Mano fantasma! ¡Y el primer gol es para la Academia Ogro! La secundaria Raimund no pudo hacer nada para detener esa gran fuerza y velocidad. ¡Ganda! ¡Max! ¡Kurimatsu! ¡Rayos! Parece que las cosas van en serio. Tal vez esa sea su verdadera capacidad. ¡Oh, no! ¡Han comenzado a atacar! ¿Se encuentran bien? ¡No pudimos detenerlos! Sombra, Shido y Shorin los reemplazarán. ¡Sí! ¡Vamos, amigos! ¡Claro! ¡Increíble! ¡Los jugadores de Raimund quedaron lesionados y ahora harán un cambio! ¡Wenji! ¡Ahora verás! ¡Deténganlo! ¿Amigos? Miren ese rostro. Al ver que todos sus compañeros caen al suelo, el pobre de Endo ha perdido su esperanza. Cómo disfruto ver este momento cuando su amor por el fútbol es destruido. Ha sucedido algo terrible. 6 jugadores del equipo Raimund están lesionados. Y los 8 jugadores que están en la cancha están siendo controlados por la Academia Ogro. ¡Rayos! ¿Qué sucede, Endo? Renuncia al fútbol. Observa muy bien. Tu absurda idea sobre ese deporte y las palabras de aliento le han provocado un grave daño a tus compañeros. ¿Yo ocasioné esto? Tengo que hacer algo o todo va a llegar a su fin. ¡Profesor Killard, la secundaria Raimund va! Disculpa la tardanza, Canon. Buenas noticias, ya tengo todo listo. Cuando digas, activaré todo. ¡Ja! ¡Muchas gracias, profesor! Para proteger este valioso pasado, tengo que viajar en el tiempo. ¡Ja! ¡Nosotros solo queremos jugar fútbol! ¡Si quieren atacar algo, ataquen la portería! ¡Lárgate de aquí! ¡Renuncia al fútbol o te advierto que te irá muy mal! ¡Lanza! ¡Portal! Oh!
tiempo. Al fin apareció. ¿Qué piensa hacer? Por supuesto que llevaremos a cabo nuestra misión. ¿Quién eres? Mucho gusto, bisabuelo. ¿Ah? ¿Qué dijiste? Bueno, quizá esta no sea la primera vez. ¿Quién puede ser? Le dijo bisabuelo. ¡Damas y caballeros, esto nunca había pasado en la historia del fútbol frontera! A 10 minutos de terminar el partido, un indescriptible clímax está a punto de ocurrir. Hola, soy Kanon Endo. Y acabo de llegar aquí para luchar a su lado. Como el bisnieto de Endo, mi deber es ayudarlos. ¿Mi bisnieto? ¿Pero no se trata de una broma? ¿Que ese niño vino del futuro? ¿Puedes creerlo? ¡Mira! ¡Pero sí es la libreta original del abuelo! Y también tiene unas anotaciones mías. La técnica más básica es depositar toda tu fuerza en el abdomen. ¿Puedes leer mi letra? Parece que vale la pena creer en sus palabras, Endo. Opino lo mismo. ¡Goenji! ¡Hagamos el intento! ¡Kazemaru! Todo este tiempo me mantuve cerca y te he estado observando. Y escucha, bisabuelo, aún así quiero que me disculpes por no llegar a tiempo. ¿Qué es lo que quieres decir? Me refiero a este partido. Lo siento mucho, pero no se saldrán con la suya. ¡Jamás los perdonaré por tratar de cambiar la historia! ¿Y qué harás? ¿Nos detendrás tú solo? Te equivocas, no estoy solo. La razón de mi demora es porque reuní a los aliados más poderosos de la historia. ¡Amigos! ¡Salgan, por favor! ¡Juntos! ¡Seremos como el viento! ¡Soy Shiro Fubuki, de la secundaria Hakuren! ¡Listo para jugar! ¡Soy Toramaru Tsunomiya, jugador de la selección! ¡Jugador de la selección de Japón! ¡Seiya Tobitaka! ¡Exjugador del equipo Genesis! ¡Hiroto Kiyama! Jugador de la selección juvenil de Italia, Fidio Aldená. ¿Quiénes son ustedes? Me da gusto verlo, capitán. En realidad ya conocemos a cada miembro del equipo. Lo que ellos quieren decir es que serán los amigos que en un futuro no muy lejano conocerán. Y como a todos les encanta el fútbol soccer, ellos vinieron a ayudar al equipo. Gracias a ti, Endo. Yo me encuentro en esta época y me gustaría ayudarlos. Capitán, Goenji, espero serles de ayuda. Director Hibiki, capitán, juntos venceremos al enemigo. Nada me da más gusto que jugar esta final a tu lado, Endo. Endo, es un gran honor poder ayudarte. Oye, Endo, ¿por qué estás llorando? ¡No te das cuenta! Quizás no me explique bien, pero nada me hace más feliz que contar con tantos amigos que aman este deporte. ¡Es normal que me conmueva! Bisabuelo, como tú transmitiste este gran sentimiento durante estos años, en el futuro sucederán cosas realmente maravillosas. ¿Hablas en serio? Por eso uniremos fuerzas para proteger esta época. Confío en tus palabras. Dejaremos todo nuestro esfuerzo en sus manos. Aquí tienes. Uniremos fuerzas para derrotarlos. ¡Así es! ¡Juntos le ganaremos a la Academia Ogro! ¡Sí! Acaba con esos inútiles también. A la orden. Escúchame, Endo. No importa quién entre a tu equipo, no nos afectará. ¡Seguiremos luchando! ¡Esto no es una batalla! ¡Es un juego de fútbol! Entrenador. Muy bien, cambio de jugadores. Emociones fuertes y caos han tenido estas finales. Tan solo quedan 10 minutos del partido y continuamos. Raymond cambió a 6 jugadores. Veamos qué tanto puede afectar este gran cambio al equipo. ¿Será posible que la Academia Ogro proteja esos 2 goles? Veamos qué sucede. Muy bien, bisabuelo. Vamos a jugar fútbol. ¡Claro! Oye, Bada,
¡No pienso renunciar al fútbol! ¡Tengo muchos amigos que aman el fútbol y no los defraudaré! ¡Ahí vienen! ¡No! ¡Espera! ¡Hay que ganar! ¡Bien! ¡Este sujeto juega muy bien! ¡Y eso no es todo! ¡Aún no han visto mi técnica especial! ¡Ataque del tigre! ¡Es todo tuyo! ¡Patada colosal! ¡De fuego! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Acabamos de ver un gran tiro del ataque del tigre de Toramaru y una nueva técnica de Goenji! ¡Martillo relámpago! ¡Gol! ¡Finalmente Raimon logró alcanzar la portería de la Academia Ogro! Oye, fue un pase grandioso. Al contrario, tu técnica fue fenomenal, Goenji. ¡Muy bien! ¡Vamos por esa ventaja! ¡Su velocidad no basta! ¡Ya conocemos sus movimientos! ¡Goenji! ¡Necesitamos otro gol! ¡Lobo legendario! ¡El portero de los ogros utilizó una técnica nueva para detener la patada colosal de fuego! ¿Qué? ¡Hiroto! ¡Lo tengo! ¡Ganó! ¡Aquí voy! Acaba primero con ese niño. Supongo que entiendes el significado de esta pelea. Entendido. ¡Jamás había visto estos cambios repentinos a pocos minutos de que termine un partido! ¡Ganon! ¡Kazemaru acaba de salvar a su compañero desviando el balón de un cabezazo! No dejaremos que ustedes se lleven todos los créditos. ¿Estás bien, Kazemaru? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Fidio! ¡Sí! ¡Espada de Odín! ¡Kanon! ¡Un ataque más para obtener un gol! ¡Entendido! ¡Cañón! ¡Fantasma! ¡Se trata de un ataque de la espada de Odín! ¡Combinado con un cañón fantasma! ¡Ahí viene el gol! ¡Alto voltaje!
¡excelente técnica fue esa! ¡Sangolder escondía a dos defensas más en su espalda! ¡Técnica especial! ¡No esperaba utilizar esta técnica! ¡Imposible! Tendremos problemas si siguen deteniéndolos. ¡Amigos! ¡No se desanimen tan pronto! ¡No se rindan! ¡Canon! ¡Amigos! ¡Terminemos con esto! ¡Ahí viene! ¡Mayor! ¡Dame llama! ¡No! ¡Una gran lluvia de ataques realiza la Academia Ogro! ¡Y Raimon ni siquiera puede acercarse! ¿Será este el final del partido? Ahora prepárate, humano insolente. ¡Este será tu fin! ¡Lanza mortal! ¡Bisabuelo! ¡Esto aún no termina! ¡Arriba, arriba! ¡Esto aún es el principio! ¡No termina! ¡Todos hay que empezar! Haz que tu genio sea distinto. ¡Sí! ¡Lo conseguí! ¡Increíble! ¡El Shin Kuma de Nobitaka detuvo la lanza mortal! ¡Jamás dejaré de creer en el fútbol de mi bisabuelo! Tiene razón, nuestro fútbol está... ¡Cambia el sentimiento a poder! ¡Conectado al... ¡Murmuro! Es como un samurái que viene herido, por dentro como roble sostenido. ¡Que no! ¡Navaja meteorológica! Arriba, arriba, solo es el principio. Vamos arriba, no estés frustrado. Debes tener fuerza de luchador. La energía es tu combustible. El mundo es tuyo y esta es bien. ¡Estás a un tipo! Ya no temas lo desconocido. Vamos todos, hay que ganar. ¡Gol! ¡Raimon bien hecho! ¡A sus rivales! ¡Así se hace, gana, compañeros! ¡Él tú me las pagarás! Nosotros no tenemos permitido perder este partido. ¡Golpe! ¡Mortal! ¡Ríndete, Endo! ¡Renuncia al fútbol! ¡Renuncia! ¡Endo! ¡Capitán! ¡Endo! ¡Bisabuelo! No, Madame. No pienso renunciar al fútbol. Mientras existan amigos a los que les guste el fútbol, no pienso darme por vencido. ¿Qué? ¡Lucharemos por el futuro! ¡Mano! ¡Omega! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Sí!
Fue inútil. Nuestra misión fracasó. ¡Badab! Fue una final impresionante, ¿no crees? Me dio mucho gusto haber jugado con ustedes. Espero que volvamos a competir juntos. ¡Ni se te ocurra hechizarnos con tu conjuro! Cuando un partido termina, volvemos a ser amigos. ¡Esa ideología fue la que debilitó a las personas del futuro! ¡Olvidamos por completo cómo pelear! ¡Por ese motivo pensamos cambiar el futuro! ¿En verdad piensas eso? Pues yo creo que debemos fortalecer un poco más nuestro corazón. Pelear no es lo más importante, Badab. ¡Siempre debes mostrar valor para seguir peleando! Con valor puedes cambiar el futuro y, sobre todo, volverte más fuerte en compañía de tus amigos. Valor. Es cierto. Los amigos. Probablemente habíamos olvidado el valor del que ustedes nos hablaron. ¡Endo, responde! ¿Qué haremos? ¿Qué futuro es el que debemos seguir? ¡Lo encontrarán! ¡Confíen en el valor que tienen! ¡Se los aseguro! ¡Bisabuelo! ¿Ah? ¡Muchas gracias, Canon! Fubuki. Sí. Hiroto. Tobitaka. Toramaru. Fidio. Gracias, Endo. Esperaré con ansia aquellos días donde jugaremos fútbol juntos. ¡Claro! Hasta que nos volvamos a ver, bisabuelo. Me siento contento por haber tenido la oportunidad de jugar juntos. Canon, yo también. Hasta luego, bisabuelo. Hasta luego, bisnieto. ¿Ah? ¡Suscríbete al canal!
たちはいつだって青春のど真ん中だぜ。そう辛くて涙こぼれそうな時も隣で支えてくれるグッとくる関係に感謝。そうさ最初から気の合うやつばかりじゃないし、ちょっとしたことで仲間割れとかしていたし、だけど同じ時間共に過ごし el fútbol. Por eso le creo. Todo aquel que ama el fútbol no tiene malas intenciones. Eso es típico de ti. Solo existe un método para comprobar si Cannon vino del futuro. ¿Y qué método es? Tenemos que vivir muchos años hasta que nazcan nuestros bisnietos. Aunque conociendo a Endo, es muy probable que viva por muchos años sin ningún problema. Sabía que dirías eso. ¿Tú crees? Gracias por los buenos deseos. ¿Eh? No entiendo por qué dijiste eso. No lo sé. Solo me dio gusto escucharlo. ¿Les gustó la película? Ahora el proverbio. Con valor, puedes cambiar el futuro. Es todo.